hacerme el favor de entregarlas? Tengo el tiempo cortísimo. Tengo que ir a Pata, antes que me encargue el toque de queda. A propósito, ¿por dónde voy a Pata? ¿Por el norte, por el sur? A Pata queda cerca, está cerquísima. Va por allá, de frente. ¿Sí? Va por allá. ¿Venganza? Nunca fue venganza. Siempre fue una cuestión moral, no religiosa. No seré de esos. Tampoco seré un cucufato, aunque lo piensen. Sin embargo, permítanme ser hipócrita un momento y sonreír mientras escribo. ¿Quién en su sano juicio quiere tener que vivir al costado de maricas o religiosos hipócritas? Sí, esos que aparentan hombría, pero que al caer la noche se invierten. O aquellos que dicen amar a Dios por sobre todas las cosas, cuando tienen la primera oportunidad, se divierten lujuriosos entre el sexo y el alcohol. Morirán. Esto. Oye, ¿me puedes explicar qué es esto? Me estás engañando. ¡Engañarte a ti! ¡Un hombre! ¡Habla bien, carajo! ¿Qué tienes? ¡Eres un marido! ¡No! ¡Qué cosa! ¡Ya te quiero! ¡Qué cosa! ¡Ahora sí te frenaste conmigo! ¡Déjame hablar! ¡Ya! ¡Ya! Qué bien te lo tenías guardado. Por lo menos los invertidos aceptan lo que son. Nada más que un marica. Mariposa, fue fácil saber que morías por el negrito sirviente que te tiraba. Él era bien macho y nunca te quiso. Solo dije la verdad.
La muerte del niño de la casa debe ser duro para una familia que se dedicó a insultarlo cada vez que pudo. Será suficiente escarmiento para ellos. ¡Wawicha! ¡Wawicha, levántate! ¡Dios mío, ayúdame! ¿Qué tiene? ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? ¡Por favor! ¿Para qué estás acá? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¡Tú eres culpable! ¡Tú eres responsable! ¿Qué indica? ¡Tú eres el encargado! ¿Qué indica, jefecito? ¿Qué eres el encargado? ¿Para qué te he encargado? ¡Tú eres responsable! ¡Dios mío, no te lo lleves! ¡Hijo, no! Lo siento, joven. Esa carta era para usted. ¡Ya está todo hecho! Ya, Miguel. Y desde luego no esperen a que les diga que no hubo nada de inmoral en el cartero. Él también se lo merece, desde hace tiempo.